Por avión, pas que viene bien, por avión, por avión, pas que viene bien, por avión, por avión, por avión. Pues a las muy buenas, es la hora, es el momento y es el lugar. Esto es La Visita, un programa que con orgullo saca pecho cuando dice que lleva, creo que va a ser este, la 14, o sea, la 14 temporada, ¿no? Saca pecho y orgullo porque son muchos años, bueno, no sé si son, cuando uno tiene 14 años está en plena juventud, en plena adolescencia, pues somos adolescentemente televisivos y una temporada más. Nos permitimos asomarnos a este lente mágico que es la televisión, tan criticada, tan denostada y a veces tan entretenida. Con ese único afán de entretener, hoy, como decía, es la hora, es el momento y es el lugar. Nos hemos venido hasta el Paseo Uribitarte, en el número 14. Ahí está Tapelio. Uy, me está saliendo una carraspera de esas un poco inoportuna, sobre todo en televisión. Bueno, estamos en el Paseo Uribitarte, en el número 14, como decía, en Tapelio. Una cafetería y un restaurante que tiene la particularidad de que dispone de horario continuo. Se puede comer a cualquier hora aquí. Yo lo he hecho además hoy a una hora un poco intempestiva. Se puede comer a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a la 1, en fin. Y da un auténtico gusto y una auténtica delicia poder hacerlo aquí. Hacen un montón de actividades además. El próximo lunes, nuestro compañero de La Visita, Iker San Vicente, aquí, como todos los lunes, todos los lunes a las 8 se hace una cosa que se llama café coloquio, que es invitar a una persona del mundo de la cultura para que durante pues 20 a 30 minutos hable, desarrolle su tema y luego la gente que habitualmente viene pues pregunta y incita que haya un poco de, pues eso, de tertulia y no sé si de polémica, pero sí de conversación. Además, Tapelio tiene, no sé si la generosidad de aquellas personas a que vienen al café coloquio, invitarles a un café, a un vino, aquello que tercie. Además, sabéis que durante todos los días aquí estas mesas están ocupadas por juegos. Ahí se puede jugar al ajedrez, al Go, al Blocus, a un montón de juegos. Y Tapelio, otra de las cosas que hace es, cada 3 meses, renueva sus paredes y cambia de exposición, ¿no? De esa manera consigue, pues bueno, que su fisonomía cambie un poco. Y además intenta hacerlo con gente, con artistas plásticos de aquí, de Bilbao, de Vizcaya, que tengan algo que contar y plasmar. Durante estos días, y hasta creo que es hasta el próximo 15 de diciembre, ¿no? Gutxi Gorabehera, esta persona que se encuentra aquí a mi lado, Itziar Etxeberria, estará exhibiendo parte de sus trabajos sobre rincones urbanos, que es el título. A las muy buenas, Itziar. Hola, ¿qué tal? Estás un poco seria, ¿eh? Bueno, eres, siempre soy así un poco seria. ¿Eres seria? ¿Un poco sí. seria solo? Bastante seria. Vale. Oye, uno pinta como es, o sea que si los cuadros de uno transmiten el estado de ánimo o la forma de ser de cada uno. Pues la verdad es que no me lo he planteado nunca, yo pinto como me sale, no me lo pienso antes. Vamos a ver, porque además, bueno, ha hecho muchas cosas, ¿no? Aquí tiene un CD y vamos a ver imágenes a lo largo de esta conversación aquí en Tapelio de las obras. ¿Cuántas obras son las que podemos disfrutar aquí en Tapelio? Bueno, aquí en Tapelio están colgadas 24. 24, 24. 24 cuadros. Óleos, ¿no? Sí, óleos, de diferentes tamaños. ¿Por qué óleo? Porque se pinta con pinturilla de esa que de bote, ¿no? Pues, no, no es de bote, pero bueno, no. Es de tubo. Ah, es pintura de óleo, de aceite. Pintura de aceite, de óleo. Uh-huh. ¿Que pintas con, cómo se llama esto, con paleta de esas? No, yo tengo una tabla muy grande. ¿A una tabla? Encima de una mesa, porque si no pesa. ¿Te echas la pintura en la tabla? Eso es. ¿Y cómo es con el pincel? Ajá. ¿Tu pincel que es gordo o flaco? Pues de todas las medidas. Ah, depende de lo que vayas a pintar. Depende de lo que vayas a pintar, claro. Ya. ¿Y cuál es el color que más predomina en tus cuadros, por ejemplo? El azul. ¿El azul? El azul. El azul ya sabes que es muy televisivo, es un color, tremendamente televisivo, es el que supuestamente más favorece. ¿Ah, sí? Sí, sí. El azul. Pues era por eso que favorece a mis cuadros. Yo hoy voy de azul. Hoy he cometido un pequeño error, que dicen en televisión, bueno, la televisión sabéis que engorda, 5 kilitos, ¿eh? O sea que cuando te veas... A dieta rápidamente. 5 kilitos, y no es bueno salir con rayas horizontales. Con rayas, sí.
porque engordan, ¿no? Bueno, gracias a la gente de SOT, por cierto, que es la firma de ropa afincada aquí en Bilbao, es una firma de ropa americana, pero que el distribuidor para gran parte de este país con, digamos, de este país con piel de toro, creo que distribuye también por Europa, está aquí en Bilbao, se llama SOT. Uh-huh. Ese ahora lo pondrá nuestro compi Santi, lo pondrá aquí, porque como dicen, de bien nacido es agradecido. Fíjate que quiero empezar el programa con algo que hay mucha gente que me dice, ¿no? Nosotros hacemos caso a las cartas que dices. Es una pena que deis siempre el ramo a última hora. ¿Por qué? Porque se ven muy poco. Si darías el ramo al principio del programa, pues podrían verse las flores durante todo el programa. Ajá. Entonces acepta este regalo en nombre de todo. No, igual se me que en nombre de todo el equipo de la visita. Acepta este. Por aquí ya. Está un poco húmedo. Sí. Porque le hemos puesto en agüita. Sí, mira, lo podemos si lo poner pongo aquí. Eso es. Ya está. Queda como muy. Y así durante todo. ¿Qué tal queda, Javi? Nos acompaña. Bueno, por cierto, aquí hay un servidor, Javier Calle. Hay un servidor, Javier. Javier fue el nombre que más se puso entre los años 64 y 66. ¿En qué año naciste tú, Javi? ¿65? 64, claro. Coincidencia. Éramos Francisco Javier. El nombre, el hit parade de los nombres entre el 64 y el 66. Eso fue va por Francisco Javier, ¿no? Tú también serás Francisco Javier, ¿no? Bueno, tú te lo pierdes. Liándonos de nombres, estamos con Itziar Etxeberria, que durante estos días y hasta el 15 de diciembre tiene una exposición sobre rincones urbanos. Pueden verla a cualquier hora, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y no hace falta que venga la gente a comer ni a tomar nada, ¿eh? Es decir, la gente puede ir tranquilamente aquí al tapel y dice, oye, vengo a ver la exposición. ¿Hay que tomar algo? No hace falta. Pero también, si quieren. Si se pueden, también. ¿Se pueden comprar los cuadros? Se pueden comprar los cuadros. Se pueden, se pueden. ¿Eh? ¿Cuál es el cuadro más caro de todos? El de la portada, el que tiene... ¿El de la Riaga? Sí, el del... El más está... por grande, por tamaño. O sea, el precio de los cuadros va en función de lo... ¿Ah, sí? Función, varía del tamaño. O sea, cuanto más grande es un cuadro, más caro. Más caro, claro, proporcionalmente. ¿Es en tu caso o en todos los casos en general? En general, en todos. En general, sí. Tenemos todos una guía, un baremo de... ¿Y cuánto cuesta precios. El más caro tuyo, para que sepamos? 2.200, me parece. 2.200. Digo me parece porque no lo sé de fijo, no me acuerdo. ¿Y el más barato, para ver si alguien puede hacerse una paña contigo? Y el más barato, pues 400. 400. Uh-huh. ¿Y contigo se puede negociar? Si alguien que le haya visto algún cuadro... Son negociables, sí. Oye, pues mira, es que me pides 400 y yo... Estamos en tiempo de crisis, te no, puedo pagar... No hay ningún problema. Y se puede pagar en cómodos partes, plazos. En cómodos plazos. Con tarjeta Visa no, ¿no? No, a tanto no llego. Ya, ya. Pero ¿de dónde eres tú, por cierto? De Leioa. De Leioa. En Leioa está nacida en Leioa, del todo. Bueno, pues el pasado jueves, en el Aula de Cultura de Leioa, uh-huh. un gran amigo del programa, quien aprovechamos a saludar, pintor también, Alberto Palomera, inauguró el pasado jueves su última exposición, su último trabajo, aunque no recuerdo muy bien, porque lo he hecho con una especie de seudónimo. No he utilizado su nombre, porque parece ser que era otra línea diferente a la que habitualmente de trabajo tiene. Oye, y esto de... O sea, cuando la gente te pregunta qué te dedicas, ¿tú qué les dices? Pintora. Soy pintora y tal, ¿no? Yo soy pintora, sí. Bueno, también doy clases. ¿De pintura? De pintura, lógicamente. ¿A quién? ¿A niños, a mayores? A niños y a mayores. ¿Y qué tal? ¿Es mejor dar a niños o a mayores? A mayores, con diferencia. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Son más...